6 años de tocar, nos separamos y quedamos Gabriel y yo. Los otros dos miembros de la banda, Guillermo Figueroa, salió al Perú para estudiar fotografía y Pipe Villarán, el guitarrista, formó otra banda que se llamaba Los Fucking Sombreros, ¿no? Entonces quedamos Gabriel y yo y formamos la banda Directores a finales del año 2000. Más o menos, empezamos a tocar inmediatamente en noviembre, diciembre y como un trío todavía con Gerardo Rojas, que se unió a la banda, y en enero, febrero, ese verano entró como segunda guitarra también ya Ricky Noriega, ¿no? Terminamos de componer el álbum, que ya veníamos tocando más o menos las canciones en vivo, y me parece que en abril o mayo estábamos grabando y en junio lanzando el disco. O sea, fue una cosa bien rápida, ¿no? Un lapso más o menos de 7 meses estábamos afuera ya con un disco nuevo y metidos en la escena de nuevo, ¿no? Desde cero, ¿no? Porque quisimos hacer algo desde cero, no arrastrar, digamos, el nombre de G3 con integrantes, digamos, con la banda parchada, sino dejamos G3 ahí y empezamos algo nuevo. Pero tuvimos la suerte de que era un momento que la escena tenía bastante movimiento, ¿no? Había un público que quería escuchar muchas nuevas bandas, todo, y nosotros empezamos a tocar desde cero, ¿no? Con bandas nuevas. Y nada, tuvimos la suerte de tocar bastante, por eso la banda se hizo conocida bien rápido. Una decisión, creo que la mejor decisión que pudimos tomar y la tomamos muy objetivamente, ¿no? Con la cabeza fría, porque no queríamos justamente que nos liguen con G3, o no queríamos aprovechar nosotros mismos de la fama, digamos, o los seguidores que tenía G3, porque como era arrastrar algo que iba a estar incompleto, ¿no? Entonces dijimos, pongámosle algo nuevo, empecemos desde cero con nuevos ánimos, nuevos aires, y eso nos dio muchas ganas, al revés, ¿no? Estábamos en total libertad de hacer lo que quisiéramos con la música. O sea que siempre nos sentimos seguros de haber tomado la decisión, la mejor decisión, ¿no? Bueno, empezamos en la batería con Gerardo Rojas, el hijo de Gerardo Manuel. Gran amigo nuestro desde siempre, desde los 80s, y por X motivos de cambios en los planes profesionales, o no musicales sino profesionales, Gerardo, él salió de la banda en el año 2000, finales del año 2002, principios de 2003, de un momento a otro, ¿no? Entonces nos quedamos, ya estábamos componiendo el siguiente álbum que iba a ser el Rompecaminos, pero nos quedamos sin baterista, entonces, y teníamos varios conciertos que venían, y lo que hicimos fue buscar al mejor baterista que había en ese momento, de más o menos el estilo que teníamos, y convocamos a Mapache, a Mauricio Yona, y de 6 voltios, ¿no? Como un baterista temporal, digamos, hasta que consiguiéramos un batero definitivo. En realidad no sabíamos cómo se iba a llevar eso, ¿no? No sabíamos si Mauricio iba a tener tiempo para llevar a las dos bandas, ya tenía otra banda también, Jazz Funk, o sea, estaba 3 bandas en ese momento. Y bueno, llevamos la relación musical muy bien con él, compusimos el Rompecaminos. De hecho, entre Bombardero, que tocamos con Gerardo, y Rompecaminos hay una diferencia en estilo también, porque él aportó su estilo como baterista, lo que nos llevó a hacer ciertos tipos de arreglos. También como banda, los otros tres estábamos más cohesionados ya. En el primer álbum Ricky todavía no había compuesto nada, porque llegó ya con el álbum casi completo. En este disco ya Rompecaminos entró a componer. Entonces, de hecho, hay una evolución musical, no solamente por la entrada de Mapache, sino por los demás. Con este disco último quisimos también rebuscar un poco nuestras raíces, no solamente de estilo musical, sino de los temas en que trataban las letras, y este disco también tiene, pues, su propio estilo, ¿no? Entonces, podemos decir que cada disco tiene, si bien es cierto, marca una línea general de la banda, cada disco tiene, pues,
su estilo propio, y eso es lo que nos gusta un poco. Desde G3 acostumbramos a hacer eso, ¿no? Darle a cada disco su matiz propio, ¿no? Porque es como escribir un libro, pues, ¿no? Un escritor no siempre escribe libros con el mismo ánimo, ¿no? Cuando te enfrentas a componer un disco, depende mucho de tu ánimo también, de lo que estés escuchando, de lo que estés pensando, de los temas que te interesan en ese momento. O sea, la música también se compone de acuerdo a las letras, ¿no? Son muchas variables, entonces es muy difícil o muy forzado, en todo caso, mantener un estilo pues súper parejo, ¿no? Entonces, a tu pregunta, los cambios bateristas sí marcaron el estilo de cada disco, pero también hubo otras variables que influenciaron eso, ¿no? Y eso es un poco lo que buscamos en cada disco. El que viene ahora, también estamos trabajando en un estilo también con cosas nuevas, ¿no? Lo que no quise perder. Particularmente, por ejemplo, me gustan las tocadas medianas o chicas, donde la relación con el público es mucho más cercana, ¿no? Los festivales, donde uno entra corriendo a tocar 30 minutos y sale corriendo para que suba a la otra banda. Tienen también su parte bacán de ver pues, 3.000, 4.000 personas ahí saltando y todo. Es otro tipo de sentimiento, pero es muy fugaz, ¿no? Pasa muy rápido. De algunos, te puedo decir uno del bar Mochileros en el sótano con 100 personas, que fue un conciertazo, por ejemplo, ¿no? Ya era toda la gente al lado del escenario, todos al mismo nivel, no había escenario alto, fue increíble, ¿no? O vieron hasta el otro extremo, el concierto que hicimos en Buenos Aires en 2005, que nos invitaron para el Festival Iberoamericano Antiguerra, había alrededor de 8.000, 10.000 personas, habían más de 10 bandas de una de cada país de Latinoamérica. A tus huellas tras tu mundo. La verdad es que no encuentras muchas diferencias, o sea, de repente el público tiene pues diferentes costumbres, ¿no? En la cancha ahí. Eso es un poco divertido porque cada país tiene sus diferentes estilos, ¿no? El estilo de moverse, de poguear. Eso es un poco las diferencias que hay, pero al final te enfrentas ante un público que no siempre conoces, ¿no? Y nada, la banda es como, tienes que concentrarte para hacer lo que tú estás haciendo y de hecho que hay una relación con el público que te motiva, ¿no? Pero yo no he encontrado grandes diferencias aquí en Latinoamérica, ¿no? No todos hemos tenido felizmente buenas experiencias con todos. Con el último álbum, ¿no? Con Viaje al Centro del Olvido, fue el primer álbum nuestro que hemos grabado en Mundano, en nuestro estudio. Fue una buena experiencia grabar nuestro propio disco sin otros ingenieros, como lo hemos hecho siempre. Tener nosotros el total control, ningún apuro con las horas de grabación ni nada. Nosotros preprodujimos el material, buscamos la amplificación adecuada. Estamos unas cuantas cosas más a tubos en el estudio y lo grabamos, lo editamos, mezclamos y masterizamos acá. Entonces, desde la composición hasta camino a la fábrica de reproducirlo, todo se hizo acá en Mundano, ¿no? O sea, tenemos bastante orgullo por ese disco porque musicalmente nos parece el disco más redondo de los tres álbumes de estudio. Marca un poco el estilo por donde está yendo la banda ahora y además es uno de los mejores álbumes que hemos grabado acá en Mundano. Entonces, de hecho, si tuviéramos que coger como producción musical o fonográfica, digamos, es discográfica, ese es definitivamente es el Viaje al Centro del Olvido, ¿no? Y ahorita lo que viene, tendremos un montón de demos nuevos, estamos armando canciones. Nuestro plan ahorita es terminar ese concierto que tenemos de cierre de año, meternos de lleno en lo que quede de diciembre y enero para componer y empezar a grabar el disco. Esperamos tenerlo en febrero grabado, por lo menos grabado. El verano nos va a agarrar un poco, creo que como de
sin tocar mucho porque nos vamos a dedicar a eso. Y saliendo del verano, digamos que ya queremos presentar el disco y empezar a tocar de nuevo, ¿no? La idea, creo, nuestro plan ahorita, no sabemos cómo resulte lo de la grabación, ¿no? Realmente cambia todo, pero nuestro plan es grabar un EP, o sea, componer un montón de canciones, terminar de componerlas y escoger 6 canciones para hacer un EP de 6 temas. Lanzarlo a finales de verano, posiblemente va a ser un EP que va a ser para libre descarga. De hecho, se imprimirán algunas copias para los que quieran copias físicas, pero básicamente va a ser un disco para libre descarga. Y unos 6, 8 meses después sacar un nuevo, otro EP de otras 6 canciones. Entonces cerraríamos el 2011 con dos discos nuevos. De hecho, de alguno de esos temas de cada disco se hará un videoclip también. /inyectores. Y también nos pueden encontrar en el Facebook como Inyectores. De hecho, la mayor actividad diaria la tenemos en el Facebook. En el MySpace pueden escuchar música, ver las noticias, las notas de prensa, ¿no? Los videos, fotos. Pero todo eso también lo pueden ver en el Facebook. Y la actividad de la banda con su público la estamos haciendo siempre a través del Facebook y el Twitter de la banda. En el Twitter también nos encuentran como Inyectores. Todos los días estamos muy conectados con el público, casi todo el día hay entradas, respuestas de la gente, nos hacen preguntas, respondemos. De hecho, hay una buena comunicación con el público a través del Facebook, o sea que pueden visitar las dos páginas, ¿no? Un abrazo in situ, gracias por la entrevista y mucha suerte en esta nueva etapa que van a entender como página web. Deseamos toda la suerte y gracias por apoyar periodísticamente a la escena también, porque eso también es súper necesario, aparte de la música, los medios y la parte editorial, la cobertura, la comunicación de los temas que generan las bandas hacia el público, súper importante, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso.